Bueno, hemos venido a visitar un lugar que realmente quiero muchísimo, que uno lleva en el corazón, porque quienes hemos, siempre digo lo mismo, ¿no? Hemos tenido la posibilidad de tener un estudio en el Instituto 126, en el Colegio San Martín. Es un placer. Yo decía antes de empezar la nota, hablando fuera de micrófono con Aide y, bueno, con Silvia Curuchet, me impresionó gratamente la cantidad de alumnos que vi por los pasillos. Chicas, buenas noches y muchas gracias por recibirnos. Buenas noches. Gracias a ustedes por venir. Exacto. De acuerdo. Muchas gracias por estar acá. No, por favor, un placer. ¿Cómo ha sido este inicio de ciclo lectivo 2016? Bueno, el primer día fue complicado porque teníamos el paro, pero bastante bien porque en superior generalmente es poco el paro que se hace. Y bueno, y el día martes comenzamos ya con todos los cursos porque el tramo de formación docente, que es el que estábamos hablando fuera de cámara, que son muchos los alumnos, son 80. Sí, 80. En este momento son 80 los alumnos que vienen, no solamente de Salto, sino vienen de Rojas, Arrecifes, Junín, Urquiza, viste que queda pasando Pergamino. Sí, sí, sí. Bueno, mucha gente de otros lados que vienen y bueno, son 80. Así que imagínate, a esta matrícula que vos ves hoy, súmale 80 personas más. Porque vamos a aclararle a la gente, esta es capacitación para profesionales que los habilita y técnicos. Profesionales y técnicos que hayan o estén en el sistema educativo. O sea, que tengan una antigüedad en el sistema, que hayan trabajado en los últimos 5 años. Y o esté trabajando en este momento en el sistema. Terminar de adquirir las herramientas necesarias para continuar. Para poder trabajar, para continuar y para poder entrar en el listado de ingreso a la docencia. Silvia, ¿con cuánta gente han arrancado este año? Me preguntás en cuanto a alumnos. Sí. Y hemos arrancado con 661 alumnos. Realmente es muchísima la matrícula, nos alegra muchísimo porque creo que es una respuesta de la comunidad de Salto y una apuesta de confianza en el instituto. Pero también creo que estamos respondiendo a las necesidades de Salto a partir de cada una de las carreras que se están dictando. Ha habido realmente un ingreso masivo a la institución. Y se los ve contentos, se los ve con muchas expectativas, con ganas realmente de transitar la carrera y también con muchas expectativas de su ingreso laboral una vez finalizada la carrera, ¿no? Si bien uno dice, bueno, le faltan 3 años, pero bueno, el alumno cuando ingresa a la carrera quiere saber si tiene inserción laboral. También implica para nosotros, obviamente, un seguimiento mayor, un acompañamiento mayor, un asesoramiento mayor y motivarlos, porque también surge que hay muchos alumnos que hace mucho tiempo que dejaron de estudiar y hoy ingresan de nuevo. Y bueno, tienen otras responsabilidades, otra organización familiar. Hay chicos que viajan, hay gente que viene de Arroyo Dulce, hay gente que viene de Inés Hildar, de GAN, es decir, que es un sacrificio, ¿no? Por supuesto que sí.